Saludos y bienvenidos a otro programa especial para ustedes de 3ABN Latino, su familia en Cristo aquí. Y les invitamos a estar en sintonía con nosotros. Este es un programa donde los hombres están cocinando. Le hablo a su amigo y hermano John Dempsey. Para mí es un placer saludarles y decirles que tenemos recetas muy interesantes. En esta ocasión me acompaña David Rodríguez, pastor David Rodríguez del Departamento del Ministerio Pastoral. ¿Listo para cocinar? Listo. Yo casi no paso mucho tiempo en la cocina, pero hoy pasamos mucho. A ver qué es lo que vamos a preparar hoy. Excelente. También tenemos a nuestro gerente de producción, Jorge Jaque. ¿Listo para cocinar? Listo para cocinar. Gracias. Y es un placer poder estar también otra vez con ustedes. Espero que lo que hagamos aquí sea de su entera satisfacción. Sí, yo estaba pensando en qué receta vamos a compartir y dije, bueno, voy a seleccionar algo sencillo, rápido, fácil, porque no tenía mucho tiempo, tengo que decir. Y creo que estamos compartiendo recetas que son sencillas y queremos animar a los hombres a que entren en la cocina e intenten cocinar algo para su familia. Y creo que se van a poner muy contentos, a menos que sea que quemen todo, ¿verdad? No queremos quemar todo, con mucho cuidado, seguir las instrucciones y creemos que va a tener una buena aceptación en su familia. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedir la bendición de Dios para este programa, así que les invitamos a orar con nosotros. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este privilegio de presentar estas recetas. Te pedimos que bendigas nuestro esfuerzo para comunicar un mensaje pro salud. Te pedimos a tu bendición para cada persona que sintoniza en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Muy bien, caballeros, ahora vamos a hablar de las diferentes recetas que vamos a ver en esta ocasión, en este programa. Primero tenemos una ensalada de zanahoria, como pueden ver, excelente, preparada por Jorge Jaque. También tenemos granola. Granola, como ven, deliciosa receta que queremos que ustedes disfruten de ella. También tenemos una leche de avena que es bastante sencilla de preparar, pero muy deliciosa. Seguimos con una ensalada de palmitos que también va a deleitar sus paladar. Paladar, muchas gracias. Seguimos con leche de arroz, exquisita leche de arroz que usted puede preparar sencillamente en su hogar. Seguimos con un super sándwich de mantequilla de maní, otros conocen como cacahuates, y seguimos con ensalada de tomate y cebolla deliciosa también. Muy bien, y seguimos con ustedes aquí para preparar la primera receta. Y la primera receta, ¿cuáles son los ingredientes para la primera receta, Jorge? Muy bien, los ingredientes son muy sencillos. La primera receta es 5 zanahorias frescas, un diente de ajo finamente picado, jugo de un medio limón, más o menos, una cucharada de cilantro finamente picado también, sal a gusto y una cucharada de aceite de oliva. Esos son básicamente los ingredientes. Ahí tienes ingredientes muy buenos. Zanahoria es excelente para la salud. La zanahoria, el ajo, muy saludable. Antibiótico natural. Exacto, antibiótico natural. Quiero decirle a nuestros televidentes que ellos son muy afortunados. Porque nosotros ya probamos estas recetas y tienen mucho ajo y cebolla, así que ellos están muy bien que estén de aquel lado porque no van a... pero cuando las preparen van a disfrutar. Obviamente, claro que sí. Así es que pues tenemos esta ensalada de zanahorias que, como dije, es muy sencillo. Sin embargo, le podemos dar un carácter muy especial. Sí. Podemos verlo como lo hacemos, ¿verdad? Muy simple. Y tengo un instrumento que hace que el trabajo sea más fácil. Sí. La situación con rallar zanahorias, es que hay muchos ralladores y por muchos años nosotros estamos acostumbrados a esos ralladores que son rayan pequeños pedacitos, pero yo encontré este, quiero que lo vean, lo vamos a mostrar. Es un rallador que va a hacer un trabajo así, más elegante, va a poder sacar finas tiras, digamos, de la zanahoria. Ya yo tengo aquí zanahoria que voy a poder poner acá. Y a mí me gusta usar las manos. Sí. Una vez que estamos en la cocina es bonito tocar los alimentos y obviamente hay que tener la higiene correspondiente. Pero vamos a poner la zanahoria que ya está preparada. Preparada y trozada en estos trocitos así elegantes que la hacen verse probablemente un poco más atractiva, ¿verdad? La zanahoria tiene un olor particular que ya cuando uno conoce el olor y el sabor, ya empieza uno a imaginarse el sabor. El beta-caroteno desprende ese aroma y es la vitamina que se encuentra en la zanahoria, realmente rica en vitaminas, realmente es un buen alimento. Luego le agregamos un poco de color. Ustedes saben que para la cocina los latinos tenemos ese elemento muy interesante. A nosotros nos gusta disfrutar no solamente del paladar, sino de la textura y de cómo se ve el plato, ¿verdad? La apariencia del plato. La apariencia. Sí. Así vamos a poner un poquito, nada más, un poquito de este cilantro que tenemos aquí. Lo vamos a hacer despolvoreadito, le vamos a espolvorear alrededor del plato para que ustedes vean también que eso puede darle un carácter bien interesante a la preparación de esta ensalada. Luego de eso vamos a traer nuestro amigo el ajo. El ajo. De algunos no es tan amigo. Pero... Conozco a varias personas que cada día consumen un diente de ajo. Ajá. Y llegan a decir que hace años que no tienen un resfriado. Exactamente. Aparentemente piensan que el ajo le ha ayudado a evitar el resfriado. Como tú dijiste al principio, el ajo tiene un ingrediente que es un antibiótico natural. Sí. ¿Verdad? Luego vamos a hacer algo. Tenemos la sal y generalmente a mí me gusta usar sal... sea salt. Eso vendría a ser. ¿Sal del mar? Sal marina. Sal marina. Y la razón por la cual usamos sal marina es porque la sal marina es mucho mejor, baja en sodio, pero también tiene ricas propiedades y elementos naturales o minerales que pues hacen que la sal sea más saludable que la sal comercial que no tiene sal común. Así que eviten usar cualquier sal, usen sal de origen marino, que es la mejor sal. Que le proporciona los mayores beneficios. ¿Sí? Exacto. Ponemos salsita aquí y como dijimos una vez, siempre la sal se pone antes de los líquidos en la ensalada, por lo tanto, porque entonces después viene el aceite de oliva. Vamos a poner un poco de aceite de oliva. El aceite de oliva es otro ingrediente muy saludable. Y vamos a terminar este arreglo con un poco de limón. El limón también. Ustedes han visto que solamente usé mis manos y realmente es bonito ver que podemos preparar un plato así como este. Sencillo. Sencillo, pero con elementos que le dan un lindo y rico sabor. Ahí tenemos nuestra ensalada de zanahorias. Sí, así que queremos animar a ustedes, algunos que están mirando este programa, son solteros o solteras, y queremos algunos hombres solamente están acostumbrados a abrir cajas y latas y consumen solamente eso. Queremos invitarles que intenten entrar en la cocina. Hay platos muy sencillos que pueden preparar y ahí vemos el plato, el producto final, muy parecido al producto que se acaba de preparar. Y realmente creemos que va a ser de mayor beneficio de hacer algo con sus propias manos y usted va a estar contento. Yo lo hice. Así es. Y eso envuelve también a toda la familia. Mi esposa, mis niños vinieron y me ayudaron. Así es que hemos estado haciendo esto en familia. Muy bien. Vamos ahora a la próxima receta. La próxima receta es granola. ¿Qué tenemos para esa receta, David? Lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar, o tenemos 8 tazas de avena, media taza de coco sin azúcar, media taza de semillas de girasol, media taza de nueces crudas o de cualquier otra preferencia suya. También tenemos media taza de agua, 2 bananas o plátanos le decimos, media taza de nuez, media cucharadita de esencia de maple, media cucharadita de vainilla y una taza de dátiles en pedacitos que no tengan azúcar añadida y un cuarto de cucharadita de sal. Muy bien, estamos listos para preparar una rica granola. Así que, David, adelante. Muy bien, la granola, como ustedes saben, es algo muy nutritivo. Tiene granos, nueces, en este caso también dátiles. Y entonces lo que es algo muy simple, pero a la vez es algo, como ustedes decían, algo muy nutritivo. Lo que vamos a hacer es mezclar algunos de estos ingredientes y vamos a licuar. Muy bien. Entonces, John, si usted me quiere ayudar, tomamos los dátiles, los metemos en la licuadora, los 2 plátanos también, entonces los cortamos, los metemos en la licuadora, juntamente con el agua, la vainilla y también el jarabe de arce. Y, vainilla, ajá, jarabe de arce, el agua y la sal. Ajá. Agua y sal. Y la sal. Ese va a ser un desayuno poderoso. Sí. Entonces ahí solamente lo mezclamos o lo licuamos. Lo licuamos. ¿Listo? Listo. Bueno, cuando esté suficiente licuado, mientras también tomamos los demás ingredientes que sobraron. Los secos. Los secos, que es la avena, las semillitas y los nueces. Recuerden que podemos usar cualquier nuez de su favorito. En este caso son nueces... cacahuates. Cacahuates. Maní. Maní también. También, si quieren, lo pueden... ¿cómo se dice? Machacar. 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 Y después juntamos también la, el ingrediente del coco. Entonces nos aseguramos de que esté bien mezclado, ¿no? Para que los nueces y la avena y el coco se mezclen. Y también me voy a ensuciar un poquito las manos, no hay problema. También vamos a mezclar ahora el licuado. ¿Okay? Muy bien. Y entonces... ¿Se utiliza la mano para mezclarlo o quiere usted? Lo mejor sería la mano. ¿O sí? Sí. Puede usar cualquier otra cuchara, pero como es tan poquito líquido, lo mejor sería con la mano. Y además es necesario que el líquido se mezcle con la avena, porque entonces lo que no queremos es de que la avena esté seca, porque lo que vamos a hacer después es que lo vamos a poner en el horno, ¿no? Entonces lo que queremos es que la avena esté completamente húmeda. Así es, bien mojadita, sí. Así que esto no va a demorar mucho, quizá unos 5 a 10 minutos, pero noten cómo ya con la miel ya está un poquito más pegadito. Una vez de que esté mezclado muy bien, en este caso no está muy bien mezclado, pero ya lo cambiamos en otra charola. Ay. Entonces... voy a hacer un tiradero aquí, pero está bien. Muy bien. Lo que podemos hacer, como es en este caso mucho, podemos ponerlas en 2. Y así ya lo metemos en el horno. Y después lo vamos a meter como en 180. 180 grados. A 200 grados. ¿Cuánto podrías repetir otra vez cuánto tiempo tiene que estar en el horno? A esos grados, por lo menos 6 horas. ¿6 horas? 6 horas. 6 horas. A 180 o 200 grados, sí. 6 horas. Wow, 6 bastante horas. Tiempo. No se quema. No se quema. Lo que pasa es de que se... Observando. Hay que observarlo. Lo que pasa es de que sí se tuesta un poco. Se va tostando. Eso, se va tostando. Claro. Y esto se va haciendo un poquito más doradito. Y entonces, además, se va pegando un poquito más muy rico. No es necesario abrir el horno y mezclarlo de nuevo, solamente se puede dejar así, nada le va a suceder, no se va a quemar, a lo menos que esté más de esa cantidad, ¿verdad? Y que lo deje más de las 6 horas también. O no es, también es posible abrir el horno y mezclar, no, tampoco hay un problema. Pero tenemos un producto final. Tenemos un producto final aquí. Ahora, la granola se puede comer con cualquier producto favorito. Puede ser un yogur, un cereal, puede ser leche, cualquier leche que usted desee, soya o coco. Ahorita vamos a demostrar una leche de avena y leche de... ¿Y leche de arroz? De arroz. Entonces vamos a hacer lo posible para mezclar esta granola. Muy bien. Entonces se coloca en el horno 6 horas y se puede consumir en diferentes maneras. Creo que la granola es algo que se conoce bastante, pero parece bastante sencilla la receta y muy buena para la salud. Sí. Bueno, y la granola también se puede comer así, sola. Así sola, sí. Mis niños les gusta comerlo. Yo lo hago incluso, así también. Ya, sí. sin leche, sin nada, así, solita. Sí. Es tan popular esto que hacen barras también. Barras, ajá, exactamente. Y mucha gente que va de viaje es como un snack para ellos, ¿no? Una merienda. Sí. En este caso, como nosotros lo hicimos así suelto, se puede, por supuesto, puede hacer sus barritas, ¿no? Como vemos, se puede, con la miel se puede estar más en forma y entonces ya podría hacer sus propias barras. Bueno, aquí tenemos una opción donde podemos mostrar un uso de la granola. ¿De forma práctica? Forma práctica. Tenemos un yogur que usted puede preparar. Obviamente con la granola ya preparada, no antes de cocinar, ¿verdad? No, y con las manos limpias. ¿Las comemos ya o después? Vamos a hacerlo después, pero veo que está vestido de un estilo mejor que nosotros, ¿no? Sí. Se puso un, ¿cómo lo llaman? ¿Delantero? ¿Un delantal? Delantal. Sí, con una corbata y todo, ¿no? Muy lindo. Sí, ya estoy listo para cualquier evento especial. Sí. Así que vamos a tener que esperar por esto, John Dempsey. Sí, vamos a tener que esperar. Yo creo que vamos a esperar más adelante. Pero ahora vamos a la próxima receta. Muy bien, esta receta es la leche de avena. Para eso necesita 1 taza de avena, 5 tazas de agua, 1/8 cucharadita o pizca de sal, 2 cucharaditas de vainilla, 8 dátiles, que es opcional. Muy bien, uno puede variar. Esta es una receta que la conocí cuando era niño y actualmente mi mamá la preparaba como una bebida refrescante, pero eventualmente me di cuenta que se podía preparar como leche. Y realmente en estos días que estamos mirando lo que es que hay preocupación con la leche de vaca, porque las pobres vacas le ponen hormonas y otras cosas. Exacto. Y si usted no tiene una vaca en su patio, tal vez es mejor que considere cambiar su dieta y escoger mejor sustituir la leche para una leche que se puede hacer diferentes cosas. Estamos viendo leche de soya, leche de almendras. Que venden también, leche de arroz, tienen también diferentes tipos de leche. Entonces, esta es una opción. Vamos a decir que usted está en su casa y se le acabó las otras leches que tiene y dice, ¿qué voy a hacer? No tiene que preocuparse. Si usted tiene avena en su casa, usted puede preparar esta leche de avena que es bastante sencilla de preparar y además tiene varias propiedades que será de beneficio para su familia. Noten lo siguiente, esta leche, un vaso de leche tiene 4 gramos de proteína. Avena con proteína, ¿qué le parece? Proteína, claro que sí. No es necesario consumir carne para proteína. Hay muchas cosas que tienen proteína, vegetales. Dice también que la leche tiene varias vitaminas y minerales como potasio, fósforo, manganeso y varias vitaminas D, vitamina E, vitamina A. Y también tiene antioxidantes que ayuda a proteger contra algunas enfermedades como enfermedades del corazón, también derrame cerebral y algunos cánceres. Ayuda a proteger con eso. Y también se ha mostrado que consumir leche de avena ayuda a aclarar la piel. Ah, pero qué interesante. Y interesante esta receta. Después vamos a preparar la leche. Algunas personas se preguntan, ¿pero qué hago con lo que está colado? Porque queda lo que es la fibra, se puede decir la fibra de la... interesante, uno se la puede consumir también. Se la puede comer, se puede preparar. Y algunas personas, si no le echó algo para endulzar la leche, en este caso estamos utilizando dátiles para endulzar la leche, pues usted puede usar otro tipo de endulzante. Se puede preparar como una mascarilla para la piel. Pero interesante, ¿verdad? Muchos usos. Muchos usos. Externos. Externos. Muy bien. Entonces, para este caso, yo tengo aquí toda la leche, pero mi esposa me ha ayudado con algunas cosas. Y es que se puede usar menos agua para mezclarla y luego se añade el resto del agua. Para... Aquí es agua y avena. Agua y avena. ¿Y la avena está cruda como...? La avena está cruda, no está... cocinada. Además, uno tiene que dejarla sentada por unos 20 minutos de 20 minutos en adelante se deja en el agua la avena y se espera. Algunas personas hasta la dejan así de un día al otro día. 24 horas dejan la avena sentada ahí con el agua y la avena se absorbe el agua y se ablanda. Vamos a añadir lo que es un poquito de sal. Yo estoy usando vainilla. Aquí puedo usar 2 o 1 cucharadita de vainilla. Yo tengo, me gusta también mojar los dátiles. Así que aquí yo tengo 1 taza de agua junto con los dátiles para que se puedan suavizar. También se puede usar otro tipo de azúcar. Muy bien, entonces uno se pregunta, ¿cuánto tiempo debo yo mezclar esto? Varios segundos. Hasta que parezca leche. Hasta que parezca leche. Muy bien, entonces vamos a... Bueno, ya es bastante, pero tiene la idea de que se mezcla y luego aproximadamente menos de 1 minuto ya está listo para entonces tomar su leche. Esto ya está listo para consumir. Ahora pero lo vas a colar ahí es mejor colar y sacar lo que es la fibra que queda. Para que no quede tan espeso. Sí, tengo aquí un colador. Se puede utilizar otras cosas que ayudan a colar. Y así se puede tomar sin necesariamente colarlo, ¿cierto? Se puede tomar así, pero si la persona quiere algo más sin lo que es la fibra, si lo puedo llamar así, de la avena, entonces se puede colar. Sí. También yo tengo aquí una banana, le llaman banano, le llaman plato en algunos lugares. En la República Dominicana se llama guineo. Guineo, así que no vayan allá y pidan un plátano. Si piden un plátano, le van a dar un plátano verde. ¿Y eso no es fácil comerlo crudo? En México me parece que le llaman... plátano. Vaya a México y pida un guineo. Un guineo. Sí, entonces no se lo van a dar. Entonces, lo que nosotros llamamos plátano es el que es verde, que se prepara en otra manera. Si ustedes quieren para colocarle banana para cambiar el sabor, ni necesita lo que es el endulzante, porque es rico sin el endulzante. Yo tengo aquí una botellita que si le quiere añadir un sabor de frambuesa o otros sabores puede hacerlo también, pero sin el azúcar está rico también. Si lo quiere como una bebida refrescante, entonces le puede colocar hielo. Y es bastante rico así también. O ponerlo en la refrigerador. Ponerlo en el refrigerador. Enfría. Que se enfríe. Ahora, yo hice granola hace rato. ¿Sí? ¿Se puede usar esa leche de granola con mi granola? Se puede usar. Se puede mezclar. Se puede mezclar. Sí. Se puede mezclar. Entonces, esto va a tomar un tiempo. Por eso me estabas diciendo que es la fibra más intensa que queda. Sí, la fibra que queda se puede consumir después, se puede cocinar si quiere, se puede echar en batidas, lo que quiera. Si no la quiere botar, porque no es necesario botarla, porque no hay ningún problema, no tiene ningún daño, no está mala. Se puede consumir. Muy bien, vamos a intentar darle un poco de leche. A ver. Ahí, para su granola, para que pueda disfrutar de granola con leche. Muy bien, David. A ver, vamos a ver. ¿Funciona o no funciona? ¿Funcionó? Muy bien. Muy bien. Si quiere calentarla, también la puede calentar. Algo interesante con esto es que yo la preparo para consumir la leche rápido. Por eso preparé esta porción. Si usted quiere preparar mucho y lo deja en la nevera, entonces empieza a tomar la característica de que se va a poner como pegajosa, como es la avena, o a ponerse más espesa. Así que es mejor consumirla rápido, pero no hay ningún problema consumir el próximo día. No hace ningún daño y está rica, suficientemente. Y sabe a avena. Sabe a avena. Sí. Muy bien, entonces vamos ahora a la próxima receta. Muy bien, la próxima receta es una ensalada de palmitos. Y va a requerir 250 gramos aproximadamente de tomates, lo que pueden ser cherry, tomates cherry que se llaman, o también tomates pequeños, más bien pequeñitos los tomates. Un frasco de palmitos al natural, media lechuga, 10 nueces, y eso es opcional. También pueden ponerle 10 aceitunas calamata o también aceitunas verdes, cilantro o perejil a gusto, un cuarto de taza de aceite de oliva virgen, jugo de limón y una cucharadita de sal. Y esa es nuestra receta de la ensalada de palmitos, que las palmitas o corazón de palmas es un fruto muy interesante, muy exótico. Tuve la oportunidad en algún momento de ver el árbol de palma en Brasil, en el norte de Brasil, que se crece, se cultiva mucho y crece naturalmente. Obviamente no es algo que se cultiva mucho, pero sacan de allí, procesan la palma, sacan de la parte que es la parte central, y ahí se desprende lo que ustedes van a ver ahora, que son los que le llamamos comúnmente palmitos o corazones de palma. Corazones de palma también. Exactamente. Tiene un sabor muy especial. Es exquisito, yo lo he probado muy bien. Y es muy blando, como que se deshace en la boca. Y la combinación de esto con las ensaladas, como es tomate, por ejemplo, le da un sabor muy riquísimo. Entonces se encuentra en latas en los supermercados. Se encuentra en latas o en frascos en los supermercados, en la sección de conservas y todo eso. Obviamente, si ustedes buscan calidad, hay lugares, centros, por ejemplo, en supermercados especializados en comidas latinoamericanas, donde también hay más abundancia. Vamos a hacer la ensalada de palmitos, John y Davey, y le voy a pedir a mi amigo y hermano Johnny que corte los palmitos en trozos por la mitad, o sea, muy bien. Y entonces mientras él hace eso, voy a poner una cama de trocitos de estos tomates cherry, o en realidad estos tomates que conseguí no son necesariamente tomates cherry, pero son pequeños tomates más chiquitos, pequeñitos, que le dan un aspecto interesante a este plato. Luego de eso, lo que vamos a hacer, el siguiente ingrediente es estos palmitos cortados en trocitos, y vamos a dibujar, digamos, una especie de rueda aquí con sus... los pétalos de una flor. Los pétalos de una flor, exactamente. La idea es darle un aspecto, si se quiere, artístico, pero al mismo tiempo hacerlo... ¿decorativo? Decorativo y apetitoso. Y pues, de ese modo todos quedamos, los que les gusta un plato artístico quedan contentos, y los que les gusta el sabor también. Ahora, aquí en el medio vamos a dejar un espacio para poner la lechuga. Vamos a poner esta lechuga que tenemos ya previamente cortada. No tenemos que mostrar cómo se corta la lechuga, porque eso... Yo creo que muchos pueden. Eso no creo que sea una gran ciencia. Sin embargo, aquí va la lechuga y le da un aspecto muy interesante al plato, como ustedes pueden ver. Y obviamente ahora vamos a poner, como siempre, vamos a poner un poquito de sal. Y sal de origen marino, como habíamos dicho anteriormente, es la mejor opción. Entonces le ponemos un poquito de sal, es una pizca de sal, más o menos el equivalente a una cucharadita de sal. Le ponemos la sal ahí, queda la sal. Luego vamos a dejar eso por el momento, así la sal va absorbiéndose, y vamos a ponerle las aceitunas verdes y aceitunas calamata, que son unas aceitunas rojitas, amarronado oscuro, y que tienen un sabor delicioso. Realmente son un acompañamiento muy bueno en una ensalada. Entramos en un supermercado y tenían una sección de aceitunas que era bastante variedades. No tenía idea de que existían tantas. Muchas. Que Dios ha creado una gran variedad para nosotros, para poder consumir y deleitar el paladar. Exactamente, el Señor en su sabiduría nos ha dado todo tipo de sabores, porque Él sabe que todos disfrutamos de diferentes cosas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a, en toda ensalada, usamos el limón, es un ingrediente importante. Y una cosa es interesante, yo quisiera destacar aquí, que en Latinoamérica... Generalmente nosotros aderezamos o condimentamos la ensalada, David, en la misma ensalada sin los aderezos y los condimentos que uno compra acá en los supermercados ya hechos. En los Estados Unidos. Exactamente. Fue una cosa nueva para mí venir acá y ver... que pues uno compra los condimentos ya hechos. Generalmente nosotros lo ponemos ya en la ensalada. Y por último, el amigo que es el aceite de oliva. Simplemente ponemos un poquito de aceite de oliva, así en esta ensalada, que va llenándose de color y de sabor. Estaba recordando que mi papá cuando cocinaba, decía, mira, preparé esto y lo cociné con aceite de oliva. Así es. Exacto. Le daba como un toque especial. Es que sí, el aceite de oliva tiene una particularidad, es un aceite sano. Uh-huh. El nivel de colesterol es mínimo, sí, y se usa justamente para uso culinario y es el mejor aceite. Y ahora tenemos un plato final que podemos ver, muy parecido al plátano que acabas de preparar. Uh-huh. Y realmente vemos que puede ser como... un plato para una persona. Aquellos que desean solamente consumir, algunas personas entran en un tiempo de una dieta cruda, uh-huh, y esto sería una opción muy buena. Así es. No, muy saludable. Excelente. Bueno, entonces vamos a la próxima receta. La próxima receta es leche de arroz. 1 taza de arroz cocinado, 6 tazas de agua, 1 cucharadita de vainilla. Endulzar al gusto con miel conforme a cómo usted quiere la leche dulce, ¿no? Entonces lo que vamos a comenzar es que vamos a tener arroz ya cocido, uh-huh, ¿no? Y este arroz va a ser cocido así, plano. Arroz blanco también. Arroz blanco, con la pura agua. Uh-huh. Entonces ya después de que esté cocido vamos a licuarlo, ¿no? Lo metemos en la licuadora junto con los demás ingredientes. Uh-huh. Caliente o frío, lo mejor sería esperar que esté ya frío. Entonces, metemos el arroz. ¡Ay! Muy bien, no hay problema. No hay problema. Eso pasa. No esperen perfección de nosotros los caballeros aquí. Bueno, no hay problema. Entonces, vamos a también ponerlo en la licuadora. Metemos los ingredientes, la sal. La miel, en este caso yo tengo 2 cucharadas. Me gusta la leche un poquito dulce. Bueno, no está... Ahí va. Y último, le vamos a poner la vainilla. Vainilla. Uh-huh. Muy bien. Ahora, le vamos a tener que poner poca agua para que así pueda licuarse. Más o menos 2 vasitos. Y mientras que está licuando, la vamos a poner ahí. Y entonces, mientras que está licuando, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle más agüita para que vaya. Muy bien. Uh-huh. Mientras se va agregando el agua. Se va agregando el agua. ¿Listos? Muy bien, podemos echar el agua si no hay problema. Y también el agua, si quiere, le puede echar más agua dependiendo qué tan espesa quiere el agua, o menos, ¿no? Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a licuar, ¿no? Así que... a colar. A colar, perdón. El mismo proceso que John hizo con la leche de... Así es. ¿Y todavía quedan algunos grumitos ahí o prácticamente pasó todo? Si quiere, lo que puede hacer es que le puede hacer otro... no, pero pasó prácticamente... Colarlo una vez más, pasó casi todo. ¿Dónde se fue el arroz? ¿Dónde está? Sí. Ajá. Entonces, para que también se asiente todo los demás ingredientes. En este caso, lo que puede hacer es que puede también meter la miel, ajá, después de la licuada para que no se vaya... Después de la colada, okay, perdón, para que así no se vaya junto con la miel. Esta es la leche. Muy bien. Qué lindo. Entonces, una leche que se puede utilizar en... ¿Cómo se puede utilizar? Como cualquier leche, ¿no? Bueno, puede usarlo con cualquier leche. En este caso también puede, después de que está ya parada así por un buen tiempo, si quizás la mete al refrigerador y quiere sacar la nueva y necesita que mezclarla, lo que necesita que hacer es Ajá. Ah. Va a necesitar que mezclarla así un poquito para que... Así. Por si acaso no encuentra los instrumentos apropiados, hay que buscar. Esto fue lo que encontré. Yo creo que está haciendo como un hombre lo hace. No creo que la dama gustaría eso, estarían ahí con la mano a mano. Sí, no, después de un rato sí se va a sentar el arroz, entonces es necesario que le dé una buena pasadita. Muy y así bien. Pues se ahorra en comprar el aparato. En el próximo programa vamos a traer todos los utensilios, van a ser Vamos a cocinar con martillos y serruchos en el próximo programa. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a continuar con la próxima receta. Ahora tenemos super sándwich de mantequilla de maní o cacahuates. Para esto necesitas 6 rebanadas de pan integral, mantequilla de maní o cacahuate, mermelada de fruta de preferencia. Muy bien, aquí tenemos los ingredientes y estamos listos para mostrarles cómo es que esto funciona. Ahora me gustó, perdona que me interrumpa, pero ¿sí? el título, ¿lo podrías repetir? Que me impactó ese título. Ah, bueno, el título se llama Super Sándwich, Super Sándwich de mantequilla de maní. Así es. Y ese título lo creé, vamos a decir, se me surgió la idea cuando era joven de hacer esto con el pan, lo que voy a mostrar en un momento. Y después se me olvidó, pero cuando ya nació nuestros niños Samuel y Caleb, y estábamos buscando qué vamos a preparar, ya habían consumido sándwiches de... Aquí en los Estados Unidos es algo común que a los niños les gustan los sándwiches de... mantequilla de maní con mermelada. Uh-huh. Es algo común. Además, es tradicional. Yo me he sorprendido que he visto en el supermercado sándwiches de mantequilla de maní congelados. Y ya listos. Listos para consumir. Y yo digo, wow, pero qué cosa tan curiosa que la gente parece que no tiene tiempo ni para hacer esto. Pero es bastante sencillo de prepararlo. Este es el super sándwich. Para este super sándwich necesita una super herramienta. Una super herramienta. En esta ocasión no. Okay. Un serrucho tal vez ayudaría para cortar el pan, pero yo creo que vamos a utilizar un cuchillo en esta ocasión. Muy bien, entonces vamos a utilizar lo que es la tostadora. Y si Jorge me ayuda a bajar el botoncito y vamos a esperar que baje. Estamos utilizando pan integral, que yo voy a sugerir que utilicen pan integral para esta receta. Actualmente es algo, es más fácil de trabajar con este pan que el otro pan blanco. Y así que esa es la sugerencia, eso va a estar preparado en un momento. La mantequilla de cacahuates o maní que estamos recomendando es una mantequilla que tiene mínimo de ingredientes. Nosotros compramos la mantequilla de maní natural, que solamente contiene maní o cacahuates y sal. Eso es todo ningún aditivo. Sin ningún aditivo. Usted puede entrar al supermercado y va a notar que tienen mantequilla de maní o cacahuate que contiene aceite de diferentes tipos, azúcar, etcétera. Y esas cosas no son necesarias. Yo he visto algunas tiendas de salud que usted dice, yo quiero mantequilla de maní. Muy bien. Y ahí tienen maní natural o cacahuates y prende la máquina y solamente con la mantequilla de maní y cacahuates. Sí. Y hay personas que tienen en sus hogares ya máquinas para hacer eso. Hay una máquina que puede preparar su propia mantequilla de maní o cacahuates y está bastante fácil de hacer. No es una gran ciencia y es algo que usted puede utilizar en su hogar que está... ahí preparado, en cualquier momento lo puede sacar y utilizarlo para hacer sus sándwiches. Y yo puedo contar de un joven cuando estaba en la secundaria, y yo lo veía a él que estábamos en la cafetería y todos los días, ya subió el pan, todos los días comía un sándwich de mantequilla de maní. Y yo una vez le pregunté, ¿tienes mermelada en ese sándwich? No, solamente mantequilla de maní. Y eso lo consumía todos los días y le gustaba bastante. Muy bien, después de que su pan ya salió de la tostadora, ahora usted tiene la tarea de hacer, porque lo que estamos haciendo es utilizando una rebanada de pan y se corta en una manera especial. Los sándwiches de mantequilla de maní, normalmente se unta la mantequilla de maní y luego la mermelada o jalea, como lo puede llamar, y es así. Pero yo lo que hago es que yo tomo el cuchillo y lo corto por el centro para preparar una rebanada más fina. Y así entonces esta se está destrozando. El pastor C.A. Murray me dijo que me iba a fallar esto. Ahora, usted necesita pero está funcionando. Precisión para cortarla a la mitad, ¿no? Eso es verdad, le iba a decir, porque no he visto yo... esto no se ve habitualmente, cortar la rebanada por la mitad todavía. Ahora, el truco es de hacerlo mientras... Este se me dañó, los otros salieron mucho mejor que este. Pero no hay ningún problema, funciona todavía. Tenemos este que también podemos preparar así. Y usted va, busca el centro y luego va cortándolo. Y así es como funciona, no hay problema. Vamos a parar ahí y mostrar que usted puede preparar esto con diferentes maneras. Aquí tenemos mantequilla de maní, le vamos a dar a Jorge lo que es mermelada de frambuesa. Mermelada de frambuesa. Aquí, mermelada natural, son las dos naturales de uva. Necesitas un plato, muy bien, para que ustedes puedan preparar. Yo voy a mostrar aquí también... Algunas personas lo que le gustan hacer es utilizar miel, solamente mermelada, mantequilla de maní y miel. Entonces yo voy a mostrar a ustedes, aquí le voy a dar un sándwich para David. Esa combinación de mantequilla de maní y miel es muy rica. Mantequilla de maní, yo voy a mostrar aquí la mantequilla de maní con... la miel, esta miel ya está un poco espesa, pero si estuviera, usted puede notar que es algo que a las personas le gustan y le encantan, especialmente a los niños, pero yo he visto adultos también que le gusta esto, así que no hay ningún problema. Ahora, que usted lo intente. ¿Procedemos entonces? Pueden proceder, adelante. Okay. Y al cortarlo hacia la mitad, uno se ahorra pan. Exactamente. Ahora, tal vez se está preguntando... ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no simplemente usa el pan? Yo le puedo decir lo que pasó en mi ocasión fue... Voy a tomar prestado la... ¿Necesita más? No, lo que pasó cuando yo hice esto y lo probé, dije, wow, parece que uno más rápido llega a probar el sabor de la mantequilla de maní y el sabor de la mermelada. Así que eso fue lo que ocurrió en mi ocasión... cuando lo probé, y ahora así ya que está. Yo voy a mostrar aquí otra opción que usted puede utilizar, lo puede hacer en la misma mitad de la rebanada, es de mantequilla de maní o cacahuates, como dicen en México. Entonces, hay varias maneras que usted puede preparar esto. Mire, yo voy a tomar aquí un guineo, banana o plátano, como dicen en algunos lugares. Yo voy a tomar aquí esto y lo voy a colocar en mi sándwich para que sea también con banano y llega a ser bastante delicioso. Parece sencillo, pero lo que es diferente a este sándwich es que usted está utilizando una rebanada de pan y la está cortando por la mitad. Bueno, se me ocurrió a mí otra idea de que como es una pieza, entonces se puede poner más aquí en el otro lado y entonces hacer eso como un doble sándwich. Un doble super sándwich. Buena idea. Podemos capitalizar en eso si queremos. Doble super sándwich. Muy bien. Ahí tenemos, Jorge también está utilizando el banano para preparar su sándwich. Y así que tenemos a... Pues yo voy a hacer, perdón, yo voy a hacer un doble super sándwich. Un doble super sándwich, no hay ningún problema. Muy bien. Para los solteros que quieren ahorrar. Experimentar. Así que eso es algo que usted puede disfrutar, también puede preparar esto con sus niños, pero usted será la persona que va a cortar el sándwich por la mitad y los niños pueden prepararlo. Sí tiene que utilizar una mantequilla de maní o cacahuates que no está muy espesa, colocarla en el pan sin que se rompa el pan. En esta ocasión me falló, pero como pueden ver, los otros no se vayan. El de Jorge salió muy bien, ese lo corté también, así que es algo que está bastante sencillo de preparar. Muy bien, ahora vamos a la última receta. Y entonces viene ahora la ensalada de tomate y cebolla, para lo cual vamos a necesitar una cebolla blanca, aceitunas al gusto, pueden ser calamata y verdes, una cebolla morada, un tallo de cilantro, un tomate maduro, un diente de ajo, 2 cucharadas de jugo de limón, aceite de oliva y sal a gusto. Esa es nuestra receta, es la última receta que vamos a compartir con ustedes. Realmente esto es una ensalada muy sencilla. El elemento un poquito diferente es la cebolla, porque vamos a mezclar el tomate con la cebolla, ¿verdad? Sí. Y vamos a usar también otra vez el ajo. Vamos a dar palabras de aliento. Es bien fácil, vamos a simplemente usar nuestras manos para poner ya las rodajas de tomate, de este tomate rojo delicioso que se ve muy apetecible. Me gusta el tomate mucho, mucho. Crecí comiendo tomate y esto es muy, muy, muy agradable ver el tomate. Le agregamos... Es un tomate, contiene... vitamina C, y realmente es algo que es beneficioso para los hombres, para el próstata. Ajá. Así que recomendamos consumir tomates. Para, por supuesto, prevenir cualquier problemas prostáticos, y en general las vitaminas del tomate, especialmente la vitamina C y todo eso, es una... yo he puesto ya bastante cebolla, no es necesario que pongan porque esto es al gusto. Sin embargo, la cebolla le da un sabor muy especial. Luego de esto vamos a usar el ajo, y el ajo triturado bien finito, lo ponemos aquí como para acompañar y darle un sabor un poquitito más, digamos, picante, un poquito más... sabroso. Luego tenemos ya esta ensalada. Vamos a agregar el cilantro. Pueden usar cilantro, pueden usar también perejil. Eso ya es queda a gusto de ustedes. Esta es una ensalada muy típica de Sudamérica. Se usa mucho esta ensalada. Vamos a espolvorear la sal marina, que es una sal... que es más sana que las otras sales. Vamos a poner esta cucharadita de sal muy fácilmente allí. Vamos a usar otra vez aceitunas. Las aceitunas son un elemento interesante en las ensaladas de tomate. Le da un sabor especial, complementan muy bien. Y la aceituna también tiene sus propiedades, ¿verdad? Son muy, muy saludables. He escuchado que las aceitunas ayudan también a tener uñas saludables. Saludables, mira qué bien. Eso no lo sabía. Qué interesante. Pues a comer aceitunas. Le ponemos una pizca de limón, no mucho limón, porque el tomate, realmente el sabor del tomate se... queda mejor sin mucho limón, así que no poner mucho limón. Luego le ponemos el amigo nuestro, que es el aceite de oliva, y de esta manera tenemos una ensalada muy, muy deliciosa. Tenemos un plato ahí para que ustedes puedan apreciar cómo queda el producto final de esta ensalada de tomates y cebolla. Muy rica también. Bueno, ahí vemos el producto final, que puede ver muy, otra vez, muy parecido al producto que acaba de preparar Jorge, y puede ver que es bastante sencillo. Y también otra opción para una ensalada que puede ser para su familia. Así es. Muy bien, entonces, esas son las recetas, hemos disfrutado. Vamos ahora a prepararnos para noticias de interés de 3ABN Latino y luego regresamos. La historia de 3ABN confirma que es un ministerio de origen divino. Durante la noche del 16 de noviembre del año 1984, Danny Shelton, un carpintero, no podía dormir. Esa noche le llegó un mensaje a su mente. Quiero que me construyas una estación de televisión, una que llegue a todo el mundo con los mensajes puros de los tres ángeles, una que contrarreste lo falso. Danny se preguntó, ¿será que es Dios que me está hablando? Elevó una oración pidiendo una señal para verificar si era un mensaje de Dios. Al llamar a un amigo, se dio cuenta que Dios le había contestado positivamente. Alabado sea Dios. Danny Shelton no tenía dinero ni educación en los medios masivos de comunicación, pero tenía fe en Jehová, nuestro Dios todopoderoso. Al darse cuenta que era un llamado de Dios, Danny dijo en oración, Señor, yo iré adelante al tú suplir cada necesidad. Dentro de 48 horas, al visitar una iglesia, Danny escuchó algo que motivó su fe. Le ofrecieron cámaras y equipo para grabar programas de televisión que tenía un valor de $100,000. Esto fue un mensaje claro, que Dios iba a cumplir con su promesa registrada en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 3ABN comenzó a transmitir vía satélite en el otoño del año 1986. Hoy día nuestra señal satelital se puede recibir en todo el mundo. También se puede recibir en decenas de estaciones de televisión, centenares de empresas de cable y a través de la internet en todo el mundo. 3ABN transmite 9 canales de televisión con programación para toda la familia en inglés, español, portugués, francés y ruso. Transmitimos programación por radio y televisión. Desde que 3ABN comenzó a transmitir el Evangelio Eterno, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, centenares y miles de vidas han sido transformadas. Gloria sea a Dios. En Mateo 24:14, Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios es amor, y Cristo viene muy pronto. Si usted desea ser parte de ganar almas para Cristo, le invitamos a enviar su ofrenda a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, o llamando al 1-618-627-7021 o escribiendo a latino@3abn.tv. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos con los diferentes platos que han sido preparados por estos caballeros que no tienen temor de entrar a la cocina. ¿Fue divertido? Muy divertido. Sí, tenemos que admitir que somos bastante atrevidos. Sí. ¿Se dieron cuenta que no usamos la estufa? La estufa no en esta ocasión. Para mí, muy bien. La verdad que no me gusta estar muy cerca de la estufa. Mientras menos complicación, mejor. La única ocasión se prendió el horno para la granola, que fue necesario, pero... Y para cocer también el arroz. El arroz también. Ya lo había cocido antes, pero... No se mostró en esta ocasión, pero creemos que se pueden saben cómo preparar arroz. Pero y en esta oportunidad también le hemos presentado a ustedes la herramienta de cocina de mejor resultado en 3ABN Latino. Súper herramienta. Súper herramienta. De hecho, hablando de súper, me gustó mucho la idea de súper sándwich. Y aquí estando se me ocurrió la idea de doble súper sándwich y se me hasta ocurrió otra idea de hacer un negocio, de quizá vender algo así, doble súper sándwich deluxe. Deluxe, oh. Entonces, así con un doble super sándwich puede tener diferentes mermeladas y guineo o banano o plátano en una... Sí, de hecho, eso fue lo que hice. Bueno. Está diferente niveles. Niveles, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos yogurt, granola. ¿Y cuál es la idea con estos ingredientes? Bueno, yo tengo aquí mi cereal que es de granola con la leche de avena. Tengo la granola, entonces aquí tenemos vasitos con yogur. Como había dicho antes, usted puede usar o comer la granola con su cereal favorito, sea un helado o yogur. En este caso tenemos yogur, entonces podemos comerlo. Espero comerlo ya. No, sí, por supuesto, adelante. Muy bien, vamos a ver, puede empezar a poner la granola. Bueno, conforme a su gusto, usted puede echarle la granola. Parece bien. Muy bien, entonces mi turno, un poco de granola. Y lo bueno de preparar granola en la casa es que usted sabe qué tiene la granola. Y, oh, disculpe, no era mi intención. Estaba buscando la cuchara, que aquí la encuentro. Y sabe que la granola fue hecha por usted y garantizado. Muy bien, vamos ahora a mostrar los diferentes productos o alimentos o platos que hemos preparado. Comenzamos el programa preparando, ¿qué? Es ensalada de zanahoria. Una ensalada de zanahoria, disculpen. Muy bien. Ensalada de zanahoria, sí, señor. Luego seguimos con David, que preparó... granola. Granola con diferentes ingredientes, que almendra. Almendra, nueces, poquitos de miel también. Ahí vemos la leche de avena también, que se preparó. Deliciosa leche. Se puede añadir diferentes sabores para su gusto. Seguimos con una ensalada. Una ensalada de palmitos con un elemento interesante, el palmito, que es delicioso en combinación con el tomate. Tenemos también la leche de arroz. Por si acaso no tiene la leche de vaca o de avena, tenemos leche de arroz. Y terminamos, o también se preparó lo que llamamos el super sándwich de cacahuates o maní, que usted puede preparar en diferentes maneras para... sus niños o para usted mismo. Y terminamos con la ensalada de tomate y cebolla, a la que le agregamos un detalle con las aceitunas calamatas y las aceitunas verdes. Así que esperamos que usted considere preparar alguna de estas recetas en su hogar, y queremos invitarle a enviar recetas para que los hombres entren en la cocina otra vez, o las damas, para que así aquí podamos compartir con otras personas que están interesados en conocer más acerca de cómo preparar recetas que sea de buena salud para la familia. Así que ahora nosotros vamos a prepararnos a consumir estos platos que preparamos, y le agradecemos por estar con nosotros. Así que gracias por estar con nosotros, y le vamos a decir buen provecho y que Dios le bendiga.